esta ocasión quiero compartir con ustedes cómo podemos hacer o transformar unas bonitas sandalias y ponerle un poco de imaginación y pedrería para que podamos convertirlas en un modelito así muy coqueto y muy hermoso para que puedas lucir y puedas llevarlas a cualquier parte. Mira qué hermosos quedan con un poquito de imaginación y tus manitas creativas. Vamos a empezar y a trabajar. Bueno, pues vamos a empezar a trabajar en lo que es el zapatito o esta chanclita. Y lo que vas a hacer es exactamente aquí donde empieza la unión, vas a medir un centímetro así y marcas ahí. De igual forma haces del otro lado y marcas. Ahí donde marcaste, vas a cortar y vas a cortar y te va a quedar así. Una vez que ya cortaste, de igual forma vas a medir de aquí donde empieza la unión hacia acá afuera, vas a medir lo que son 10 centímetros. Vamos a empezar a medirle aquí. Medimos 10 centímetros. Y marcamos. De igual forma, esta parte de aquí a 10 centímetros y marcamos. Una vez si ya tienes marcadas, vas a cortar. Y ya tienes tu pulserita. Una vez que ya hayas cortado y hayan quedado bien derechitas tus uniones, vas a ensartar tu aguja con un pedacito de hilo de nylon y empiezas a coser primero esta y después esta. A modo que vaya quedando bien segura y bien lista tu unión.
No te preocupes, ya que esto, aparte de ir seguro, ya con lo que estás haciendo, todavía va cosidito con el listón con el que lo vas a forrar. No hay problema de los nuditos o algo, ya que el mismo listón va a ir tapando todas esas imperfecciones que nos van quedando. Lo que sí es importante es que cosas varias veces para que no vayas a tener problemas, que se te vaya a reventar la chancla o vaya a descoserse la unión que estás haciendo. Debes dejar bien reforzado y bien seguro con varias puntadas aquí donde estás uniendo. Una vez que ya has terminado de cortar tus chanclitas y pegarlas, te van a quedar así. Ahora, con un listoncito que combine de 1 centímetro de ancho, vamos a empezar a forrar. Como mi chanclita es en color azul, vas a empezar a forrar de esta punta, y únicamente lo que vas a hacer es empezar a dar vueltas. Lo que haces es echar un poquito de pegamento aquí donde hiciste la unión. Pones un poquito más . Colocas tu listoncito por la parte de adentro y únicamente empiezas a dar vueltas. Para que quede bien forradita tu chancla. Y así te lo llevas por todo el contorno de tu chanclita. Una vez que ya has terminado de forrar con tu listón, las chanclitas te van a quedar de esta manera. Lo que vamos a hacer ahorita es empezar a trabajar en el diseño de la pedrería. Primero la parte de adelante y después lo que es la pulserita. Yo voy a utilizar perlitas blancas y perlitas en color morado y blanco. Estas son más pequeñitas y estas son un poco más grandes. Puedes utilizar las que encuentres, no importa el tamaño, solamente una tiene que ser más grande que la otra para que puedas amarrar lo que son tus perlitas. Empezamos colocando
tres perlitas, dos perlitas pequeñas. Estoy usando de este hilo con el que cosemos, hilo nylon. Es bastante resistente y con ese puedes amarrar perfectamente bien. Llevas a la mitad de tu hilo las dos perlitas y con esta tercera que estás trabajando cruzas y sale este extremo, y exactamente donde sale este vas a meter la otra punta de tu hilo. Jalas tus dos puntitas y te va a quedar así. Estas te van a quedar exactamente a la mitad. Y ahora el siguiente paso es, vas a colocar dos perlas y dos en un hilo o en un extremo del hilo, y en el otro hilito de igual forma colocas una dos perlitas, y ahora sí vas a agarrar la perla más grande con la que estés trabajando, insertas y por este mismo extremo que salió este insertas la otra punta. Que con esto es con lo que cruzamos y va quedando bien adherido lo que es nuestro trabajo. Jalas y ya tomas tus dos puntitas y ahora sí jalas un extremo. Jalas perfectamente bien tu hilo, acomodas y ya te va quedando de esta manera. Jalas tus dos puntitas y ya te va quedando tu puntadita de esta manera. Volvemos a unir lo que son nuestras dos puntas y de igual forma colocas dos perlitas
en una de tus puntas. Coloca dos puntitas más en el otro extremo. Y ahora con tu perlita blanca o el color que estés usando, insertas de un lado y ahí mismo donde salió, insertas tu otra punta. Todo esto es cuestión de paciencia, amiga, que estés relajadita y con el tiempecito necesario para que se puedan ir formando tus florecitas. Y así vamos a continuar hasta llegar a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 perlitas grandes. Aquí llevamos 2 y continuamos. En un extremo ponemos 2 pequeñas, en el otro extremo 2 pequeñas y una grande, combinándolas para que vaya quedando bien hasta llegar a obtener 10 perlitas. Una vez ya has hecho tu pulserita con las 10 perlitas grandes, te va a quedar así. Y así como empezamos, vamos a terminar lo que es la pulserita para la chanclita que estamos haciendo. Vamos a insertar una perlita pequeña en un extremo. Otra perlita pequeña del otro extremo o en la otra punta, y ensartamos otra perlita que es la que nos va a servir de amarre. Puedes hacerlo también con 2 agujitas, pero a mí se me complica más trabajar con agujas. Así es que para más rápido prefiero trabajar con los hilos directamente. Ya únicamente lo que vas a hacer aquí es acomodar. Acomodas bien tus perlitas. Te quedan así. De la misma forma que empezamos, así mismo cerramos. Ya únicamente das 3 pequeños nuditos. Así. Y ya quedó lo que es la primer pulserita, que sería esta parte de aquí,
para lo que es tu chanclita. Lo que vas a hacer ahora es colocar en esta parte de aquí y en esta de aquí, exactamente a la mitad, y ahí vamos a empezar a coser con estos mismos hilos para que no los cortes. Aquí ensartas tu agujita y aquí empiezas a coser lo que es tu pulserita. Una vez que ya has terminado de coser tanto la parte de abajo como la de arriba, estos hilos que te quedan aquí no los cortes. Lo que vas a hacer es irlos pasando aquí por en medio de tus perlitas. Así los vas a ir pasando hasta perderlos para que no queden cortos y después se vaya a salir tu trabajo o con el uso pueda salirse. Aquí lo que hice fue, para completar todo lo que es la partecita esta que nos faltó, lo único que haces es ir con tu misma agujita e hilo, vas pegando las perlitas dándole forma. Aquí vas pasando tus hilos hasta perder y vamos a empezar a trabajar en lo que es esta segunda parte, ahora sí, de lo que es la pulsera. Si es tu gusto, también puedes dejarlo únicamente así, también se ve hermoso. Yo he decidido ponerle pedrería también en esta parte de la pulsera. Vamos a empezar a trabajar nuestra puntadita para la pulsera de la misma forma en la que iniciamos la anterior. Insertamos dos perlitas, así, y con la tercera pequeñita amarramos. Y ya nos queda el primer triangulito. Ensartamos dos pequeñas de un lado, dos pequeñas del otro, y con una grande amarramos. Y ya nos va quedando de esta manera. Otras dos pequeñas de cada lado y con la grande amarramos hasta llegar a 8 perlitas de las grandes. Recuerda que contamos las grandes. Una, dos pequeñas en un hilo, una, dos pequeñas en el otro extremo. Y con la más grande recuerda que si esta salió en este extremo, por ese extremo por la que salió esa,
ensartamos la otra. Para que podamos amarrar. De esta manera seguimos trabajando hasta llegar a 8 perlitas grandes. Una vez que ya has hecho lo que es tu puntadita con las 8 perlitas, lo que vas a hacer es tomar tus dos extremos de tu hilo y vas a ensartar 3 perlitas de un lado y 3 perlitas del otro. Una, dos, tres, y te va a quedar así, 3 de un lado y 3 del otro. Ya que has tomado 3 y 3, vas a poner una pequeña para cruzar. Con esta cruzamos. Y te va a quedar así este anillito, que es el que te va a servir para unir esta parte de aquí. Este anillito es el que va en esta parte de en medio. Vuelves otra vez con tu puntada normal y empiezas con 2 perlitas pequeñas. En un extremo de esta manera. Dos perlitas pequeñas del otro extremo. Y si aquí terminaste con la blanca, ahora te toca entonces una moradita o el color que estés usando. Y te va quedando de esta forma. Continúas, aquí empezaste con la primera y así como hiciste 8 de acá, de igual forma vas a continuar con 8 perlitas grandes más. Una vez que ya has terminado de hacer lo que es tu pulserita para tu chancla,
te va a quedar así. Esto es exactamente la mitad donde metemos tres perlitas y tres perlitas. Esta mitad va a ir aquí en lo que es el centro de tu chanclita. Y esto va a ir acá y esto acá. Lo único que vas a hacer es, con tu agujita, vas a poner tu hilo nylon y vas a empezar a costurar de aquí de la mitad, pasando por en medio de tus perlitas. Así, de esta manera. Y aquí en medio vas a ir dando lo que son puntaditas. Puedes ayudarte con unas pincitas o con algo duro que tengas a la mano para que con cuidado y despacito vas empujando tu aguja. Cuesta un poquito de trabajo, por eso lo tienes que ir haciendo con mucha paciencia. Y poquito a poco, ya que tu hilito se va enredando por todos lados. Sacaste por abajo y ahí mismo vuelves a clavar lo que es tu agujita. Despacito para que no vayas a doblar lo que es tu aguja y se te vaya a romper, causando algún problema en tus dedos. Jalas despacio y vuelves a pasar, pero ahora en las perlitas de acá abajo. Para que vaya dándole forma a tu chanclita. Y así te vas a ir costurando todo lo que es la pulserita alrededor de tu chancla. Una vez que ya hayas costurado todo, te va a quedar de esta manera. Y ya tienes unas preciosas chanclitas, ya sea para ir a la playa o para ponerte con tus pescadores o tus faldas largas. Espero te sirva y la lleves a cabo. No olvides darle me gusta y compartir con tus amistades, ya que así me ayudas a seguir realizando bellas actividades y seguirlas compartiendo contigo. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.